Ahí estaba entonces la gente de Altos de las Vertientes hablando un poco de esta reserva y de que se va a poder empezar a visitar. Lindo proyecto, lindo proyecto. Vamos a hablar un poco de fútbol, fútbol local. San Lorenzo clasificó a la siguiente fase de la Liga de Punilla, justamente. La próxima fecha que juegan es el sábado 14 de octubre y fuimos a hablar con Carlos Gustavo Brito, director técnico del San Lorenzo de Punilla. Gracias a Dios, siempre digo que es gracias al trabajo de los jugadores. Se clasificó, se llegó al objetivo que era clasificar, que ya hacía varios años que San Lorenzo no lo podía lograr. Bueno, este año, gracias a mi trabajo, al del cuerpo técnico, Axel, el mismo Pablo Montoya también, que está como cuerpo técnico también, el utilero. O sea, yo en realidad creo que esto lo logramos entre todos, principalmente los jugadores, ¿no? Porque son los que realmente trabajan día a día y yo veo el trabajo de ellos día a día, ¿no? Bueno, ahora pensar en la fase que viene, justamente. Sí, en realidad estamos ya trabajando, ya anoche trabajamos durísimo ese tema, así que bueno, vamos a trabajar toda la semana para afrontar lo que se viene, ¿no? Bien, ¿tiene el rival confirmado? Todavía no tenemos rival confirmado. En la liga largó una placa, pero no sé si estará bien todavía. Supuestamente vamos con Solares de dicho club. Bueno, un rival complicado, ¿no? Sí, bastante complicadito, tiene un buen juego, trabaja bien la pelota, hay que estudiarlo, ya hemos jugado con ellos, entonces bueno, ahora uno ya va sabiendo con quién se va a enfrentar, ¿no? ¿Tendrían fecha confirmada ya para disputarlo? Sí, se jugaría el sábado antes del Día de la Madre, ya. Este fin de semana no se juega, porque están organizando todo el tema de dónde se juega y bueno, Bien. las canchas, digamos, y lo vamos a jugar el sábado antes del Día de la Madre. Bien, justamente, ¿no? Contarle a la gente cómo es la fase que se viene, cómo se va a disputar, más o menos, Es un para aquel que no partido, conoce. es un partido, son los cruces, ¿cierto? Es un partido, un solo partido, el que va perdiendo va quedando afuera, así que hay que trabajar para tratar de no quedar afuera, ¿no? Bueno, el objetivo es buscar el título, sin duda, ¿no? Sí, ya la propuesta mía es ganar los últimos 4 o 5 partidos que quedan y bueno, llevar a San Lorenzo al lugar donde se lo merece, me parece, por mi trabajo, por el trabajo de los chicos, principalmente, siempre digo, ¿no? Acá todo esto es a base de esfuerzo y de los jugadores, ¿no? Como siempre, es determinante y muy importante el apoyo de la familia, de la hinchada también, ¿no? Sí. Bueno, ahora estamos jugando sin público, todos estos partidos hemos venido jugando sin público y en cancha neutral, o sea, en cancha visitante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, trabajar por los pibes, por la división inferior, que ahora empieza un torneo nuevo. Hicieron una buena campaña todos los pibes en este torneo y bueno, y ahora han organizado, como ya terminó el torneo, organizaron otro torneo más para que los pibes no queden parados tanto tiempo y me parece muy bien porque hay muchos pibes que quieren seguir jugando, ¿cierto? Bueno, ahí estaba entonces el club local San Lorenzo de Punilla clasificando para la siguiente etapa. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una linda noticia. Una linda noticia que tiene que ver con las vacunas, justamente, que vienen desarrollándose. Después le voy a preguntar justamente.